bienvenidos al Día de la Ciencia del Colegio Mayor de los Andes. Analicen esos proyectos, papitos, indáguenlos, pregúntenles a estos niños expositores, pregúntenles a estos niños que están indagando permanentemente y que todos los trabajos han sido producto de su propia creación. Esta es una central hidroeléctrica que genera energía eléctrica a través de la energía cinética. Cuando la turbina se mueve, contagia su energía al motor, que la transforma en energía eléctrica. Esta planta es muy buena para el ambiente, ya que evita el uso de combustibles fósiles y no genera metano ni dióxido de carbono hacia el ambiente. Le filtré Miñón, Cestre Utils, por la zona rural, ser urbans, que manquen de agua potable. Por el aspecto environnemental, le filtré Miñón, il ne faut pas de argent, il ne faut pas de combustión de energía, le matériel es natural, por ejemplo, le pierre, le sable, le sol, le coton. Regular todo ese hilo temático, tanto de preescolar, de primaria y bachillerato, y de todo el Colegio Mayor de los Andes, se centró en eso, en el lineamiento de cuidar el medio ambiente, de ser seres conscientes que el medio ambiente es fundamental para todos. Y cómo no trabajarlo en el Colegio Mayor de los Andes si nosotros proponemos y trabajamos en función de los valores. Así que sufrimos las consecuencias. Y ahora en el 2030 se contaminó el aire, el agua y el suelo. Bogotá al día producía 12 millones de toneladas de basura y solo se reciclaba el 17% de lo que se produjo.